Paolo Hurtado, pero fue hola, Paolo Hurtado. ¿Ya está todo cerrado? Sí. A mí me dijeron que ya se llegó a un acuerdo. No preguntes de dónde viene, pero de dónde son sus orígenes, ¿no? Sí. Dios mío. Eso me deja. ¿Le quiere pampear? No, claro, Dios mío. O sea que usted. Claro, usted, Paolito, claro. Mire, mire, yo le voy a anotar. O sea, no nació en Alianza, nació en la Academia Tito Drago. De acá a 15 años le va a preguntar por José María, por supuesto, y va a decir lo mismo. Por supuesto. Pero no. Categoría 90. Enchóquenlo a Titín, claro, que está hablando. ¿Por qué no vamos a negar? Si es no, ¿por qué? Y el año. Escúchame, y con él, a mí me da mucho gusto, ya, si hacemos un paréntesis, porque él ha sufrido una lesión que tuvo casi 2 años afuera, lo operaron mal. ¿Quién, perdón? Paolo Hurtado. Ah, Paolo Hurtado. Y perdió a su mamá. Sí, sí, que fue lo entonces, más duro, ¿no? Tuvo un golpe anímico mucho, estuvo acá en Lima, estuvo unos meses en Lima, medio de incógnito, estuvimos conversando con él, pero a mí me da mucho gusto. Le va a ser de una utilidad tremenda la Alianza, porque tiene la característica de Alianza Lima. Sí, el ADN además. Ajá. ¿No? Ver, creo que eso es importante también para una institución, tener un jugador tan identificado, creo que es importante. Pero además, lo que les decía de Benavente y Matsuda, ¿no? Creo que Paolo Hurtado se acomoda como uno de estos jugadores que le puede dar mucha velocidad y puede darle muchas otras cualidades seguramente. Ahora, Paolo Hurtado hasta el día viernes había pasado exámenes médicos, sí, correcto. Todo el mundo preguntaba, o la principal duda era cómo está Paolo Hurtado, ¿no? Porque físicamente cómo estaba, si estaba apto, si estaba listo, ¿no? Y efectivamente Paolo Hurtado está 10 puntos, pasó los exámenes con tranquilidad, sin preocupación, y solamente faltaba definir el tema económico. Hace unas horas me dijeron que ya estaba definido, que ya habían acordado, falta que lo hagan oficial claramente, pero la información es que ya está listo el tema de Hurtado para Alianza Lima. Y te pregunto una más, porque bueno, se habló en algún momento que bueno,